Sabemos bien lo desesperante que puede ser estar sin trabajo y tener muchas cuentas por pagar. Pero también sabemos el alivio que genera esto. Que se inscriban a BretCR, porque realmente es una plataforma muy intuitiva, no solamente para buscar trabajo, sino que también te ayuda a capacitarte. Compatriotas, una familia costarricense que viva en pobreza, pobreza extrema, es demasiado. Hay motivos para celebrar, porque en el último año 300,000 personas aproximadamente han salido de la pobreza o de la pobreza extrema. Tenemos una economía estable y que crece muchísimo. Pero esto no es pura casualidad. Es el fruto de colocar todas las fichas del gobierno de forma estratégica para que juntas trabajen con la sincronía de un reloj suizo. Y de esta manera, los planes se conviertan en resultados. Para tener una economía vibrante, activa y con oportunidades para todos, como la que hoy resalta a Costa Rica por segundo año consecutivo como el campeón en crecimiento económico, el número uno, echamos a andar el ambicioso plan de eliminación de los cuellos de botella que impedían a nuestros emprendimientos y sector productivo crecer y soñar en grande. También logramos que los fondos de la banca para el desarrollo llegaran a quienes lo necesitan para producir de verdad y no solo a unos cuantos. Con la ayuda de banca para el desarrollo nos financiaron y gracias a ese crédito logramos adquirir este terreno. Y si a esto le sumamos que también somos los campeones mundiales entre los países OCDE en mantener la inflación controlada, o sea que su platita le rinda más. Viendo que hay precio muy cómodo. Claro, gracias a Dios. La plata me alcanza. Hay promociones muy buenas, entonces a uno le alcanza más la platita. Tenemos un Ministerio de Trabajo que brinda capacitación y que mediante la estrategia Brete hemos logrado colocar a miles de personas. Las oportunidades están ahí y son muchas para aprovecharlas. Muchos costarricenses ya han conseguido trabajo. Del año pasado a hoy se han unido a la fuerza laboral más de 177,000 personas que ya tienen una forma de llevar sustento a sus familias. Talentos así hacen que a uno le abran como más oportunidades, ya sea pasantías, oportunidades laborales incluso. Buscan personas con y sin experiencia, personas que estamos a punto de graduarnos. Todos esos resultados diferentes se debe a que estamos haciendo cosas muy diferentes. Por ejemplo, por primera vez llevamos ferias de empleo a regiones fuera de San José para que las oportunidades lleguen a esas zonas donde antes no pasaba nada. Este gobierno no está tratando de regalarle un pescado a nadie para quitarle el hambre por un día. Les estamos enseñando a pescar. Primero, para que dejen de pasar hambre y segundo, para que dejen de depender de los subsidios y de las ayudas sociales. Con esfuerzos puntuales y bien focalizados, usando tecnología como el CINERVE para filtrar bien las ayudas y que los recursos llegaran a las personas más necesitadas, es como iniciamos esta transformación. Logramos priorizar los subsidios de manera que sean recibidos por quien verdaderamente los necesita y no dándolos abiertamente a los primeros que los solicitara. El IMAS dejó de ser la fábrica de subsidios para convertirse en una productora de oportunidades. Con la estrategia IMAS Impulsa, vamos a destinar los fondos para que las personas puedan capacitarse, buscar un oficio y emprender camino de futuro. Este gobierno y la patria ha demostrado que el despilfarro y la responsabilidad con los fondos públicos ya no es sostenible y mucho menos aceptable. Pero nosotros, hoy como país, nos está alcanzando la plata para hacer muchas cosas y para lograr una cifra histórica de pobreza del 18%. Yo le doy gracias a mis colegas que han trabajado tan duro y sobre todo a nuestro Dios que está permitiendo la transformación de esta sociedad hacia donde merecemos estar. Muchísimas gracias, les agradezco su atención y como siempre, le pido a Dios que los bendiga a ustedes y que bendiga a nuestra amada patria. La palabra empeñada es la palabra cumplida. Creemos en una Costa Rica más próspera y por eso no aflojamos.
Junta de Protección Social. Juga responsablemente, juga para hacer el bien. Desde el sitio web institucional del Consejo de Seguridad Vial, podés solicitar la devolución de tus placas, cancelando en línea el importe del envío a través de Correos de Costa Rica. Ingresa el número de placa. De no existir documentos pendientes de presentar, únicamente debes completar la dirección de entrega y tus datos de contacto. Podrás validar en cualquier momento el estado de tu gestión, digitando nuevamente el número de placa en el sitio web, o desde la herramienta de rastreo de Correos de Costa Rica, ingresando el número de guía asignado a tu paquete. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Únete a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-6000. Un vehículo en movimiento genera energía cinética. Esta aumenta al acelerar. En una colisión a 60 km por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la mayor parte de esta energía se disipa en el doblamiento de la carrocería. Al desacelerar, la inercia hará a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mópico Sevi.